llegó la hora de los deportes con Carlos Alberto Morales. Hola, muy buenos días. La delegación colombiana de los Juegos Panamericanos ajustó en total 46 medallas, 11 preseas de oro que nos ubican en el séptimo lugar de los Juegos. Le damos un vistazo a la jornada. En la décima jornada panamericana, Colombia sigue ascendiendo al podio. El primero en hacerlo fue el pesista Doyler Sánchez, quien logró bronce en los 69 kilogramos, oro y plata para Venezuela. No sé, concentración, asegurar la salida del envión para pelear el oro, eso faltó. En las damas, Jacquelina Heredia reclamó plata. Los jueces de la competencia determinaron que un mal movimiento de flexibilidad en uno de sus brazos no era ejercicio válido, por eso el segundo lugar. Bajé los hombros, y cuando uno baja los hombros intenta como doblar un poquito el codo, entonces eso es lo que ellos vieron ahí. En el mismo peso, Marcela Rivas fue bronce. En el atletismo, la fondista Yolanda Caballero fue bronce en los 10.000 metros, oro para México. Brasil se quedó con la plata. Y los bolos empezaron ya con pie derecho su participación en los Panamericanos. Hoy, segundo día de competencias, y John Reyes está con los bolicheros colombianos. John, buenos días. Así es, buenos días, pues hoy los saludo desde la bolera panamericana, donde a esta hora me acompaña Angie Ramírez, jugadora de la selección nacional de bolos. Bueno, Angie, buenos días y gracias por estar con Caracol Noticias. Y bueno, ayer jugaron la primera fase, les fue muy bien, hoy enfrentarán la segunda jornada por equipo. Sí, hoy es el segundo día de dobles, tanto femeninos como masculinos. Al final de la jornada de hoy pasan los cuatro primeros equipos a disputar la final. Bueno, ¿cómo están los rivales? Bueno, tenemos rivales muy duros, tenemos, digamos, por Estados Unidos, tenemos a las profesionales acá jugando contra nosotras, tenemos equipos como Canadá, hay muchos otros países que son muy fuertes, entonces nos toca dar lo mejor de nosotras. Bueno, Angie, la dejamos porque ya empieza el entrenamiento del equipo colombiano. Recordemos que hace 4 años la selección de bolos fue cuarto en Río de Janeiro, Carlos. Así es, John, muchas gracias. Y Colombia se ilusiona con lo que puede hacer la participación del patinaje de carreras, un deporte que le ha entregado bastantes alegrías a nuestro país. Los campeones mundiales alistan sus patines para rodar en Guadalajara. En la capital de los mariachis, Kelly, Jersey, Pedro y Jorge no se quieren rajar. Estamos ultimando los últimos detalles, estamos entrando de la mejor forma y vamos con todo para lo que son estas 6 medallas muy importantes para Colombia. Ellos han entrenado intensamente, saben que el rótulo de favoritos no les asegura el título panamericano. Pensamos al principio que iba a ser un poco más fácil, pero a lo largo de estos días hemos visto que las curvas han sido un poco complicadas, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer esos días, tratando de acomodarnos para poder obtener los mejores resultados. La estrategia de carrera la han estudiado para no dejar escapar una sola medalla. Es una estrategia muy buena, lo importante es estar entre los mejores tiempos, la verdad que es una prueba favorita para mí, la prueba que me gusta. Las competencias del patinaje de carrera se disputarán el 26 y 27 de octubre. Y el Independiente Santa Fe saldrá hoy al Campín a sellar su tiquete de los cuartos de final de la Copa Suramericana. Los Cardenales tienen la ventaja de haber empatado a un gol como visitantes y con solo saltar a la cancha esta noche estarán clasificados. Un empate sin goles o una victoria por cualquier marcador los pondría en los cuartos de final. El rival de la próxima fase será el Vélez Sarsfield de Argentina. Por eso, para el técnico Gutiérrez, el apoyo de la afición será determinante en las aspiraciones de su equipo. Y el Botafogo, el rival de Santa Fe, llegó en hora de la tarde a Bogotá sin 5 de sus habituales titulares. El conjunto brasileño, que marcha tercero en el torneo de su país, no convocó para este partido al delantero uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu, una de sus principales figuras, y al argentino Germán Herrera, que se quedaron en Río de Janeiro para preparar el juego del fin de semana frente al Cruzeiro. El Botafogo, recordamos, quedó campeón de la Conmebol en 1993. Y los Rangers de Texas están a un partido ya de coronarse campeones de la Serie Mundial de Béisbol, después de vencer anoche 4-2 a los Cardenales de San Luis. El protagonista del juego volvió a ser Mike Napoli, quien conectó un hit
que revolcó dos carreras para darle la victoria a la novena de Texas. El batazo salvador de Napoli se produjo en el octavo inning con las bases llenas y cuando el encuentro iba empatado a dos carreras. El pitcher ganador fue Darren Oliver y el perdedor fue el dominicano Octavio Dotel. Hoy habrá descanso. Mañana miércoles volverán a enfrentarse en el Busch Stadium de San Luis. Si ganan los de Texas, son campeón. De lo contrario, se disputará otro juego el jueves para definir al ganador de una de las series mundiales más emocionantes de los últimos años. Recordamos ya al final que Radamel Falcao, delantero del Atlético de Madrid, no entrenó hoy por una gastroenteritis aguda que pone en riesgo su participación frente al Athletic de Bilbao para el próximo jueves. Con esta noticia nos despedimos. Al mediodía les tendremos más actualidad. Hacemos una pausa para comerciales y ya viene toda la información del entretenimiento.